vamos a usar un pavito, este de 7 kilos aproximadamente, y lo vamos a inyectar primero que nada. Hay que descongelarlo bien, bien descongeladito. Hay que dar una buena lavadita por toda el, por la, a la hora de que lo empacan y todo eso está muy manipulado y viene algo para evitar cualquier virus y algo así, ¿no? Y voy a, hice un, con lo que le voy a inyectar un juguito en donde le puse vino de este tipo. A mí me gusta este tipo de vino porque es dulce. Hay vinos, pero hay vinos que no son tan dulces, entonces yo le recomiendo que sea un vino que esté dulcecito para que le dé mejor sabor. Y ya molí dos ajos con 10 bolitas de pimienta. Le puse el vino, como les digo, una taza de vino, un cuarto de vinagre, de taza de vinagre, 5 naranjas, exprimí 5 naranjas, de preferencia que sean jugo natural de naranja, porque los jugos que venden algunos no traen el néctar como debe ser de la naranja, y para mí lo coelo, claro está, para que salga puro juguito, que no se venga nada de pues suelta la naranja. Y ya lo revuelvo bien con 2 cucharadas aproximadamente de consomé de pollo. Lo caliento poquito, que no hierva, para que todo se impregne bien, que quede bien impregnado y se disuelva el consomé, que no quede granuliento, para que no se nos vaya a atorar a la hora de inyectarlo. Y le puse una barra de mantequilla. La barra de mantequilla también la derretí previamente. ¿Por qué? Porque también ya desde hace rebabita y todo eso, si se dan cuenta, pues aquí ya está más diluida, ¿verdad? Entonces, de preferencia sí, para que no se nos tape la jeringa a la hora de inyectar. Y hay que estarlo batiendo previamente antes de inyectarlo, para que todo quede dentro de la misma jeringa. Yo voy a aprovechar, en este caso, este es un pavo bachoco natural. Esa es una de las ventajas también, que es natural. Se supone que viene muy sano el pavito, no con cuestiones de que le ponen para que se inflen y todo eso. Por eso, si se dan cuenta, no es un animalón como los que nos venden los americanos, ¿no? Y de este prefiero mejor uno de estos, que esté un poquito más caro. Y voy a aprovechar también por las vísceras, lo que trae, lo que es el pescuezo, lo que es el corazoncito, los riñones, el hígado. Y eso le da, también salen bien delicioso, amigos. Bueno, mire, una jeringa de este tipo también, porque estos traen más grande la salida, ¿verdad? Si se pueden dar la aguja, es más grande. Estos son especial para esto, lo venden en cualquier mercado que comercial de los que ya hay, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a aflojarla poquito, porque en veces se tapan. Entonces, llenamos nuestra jeringa, tratamos que esté inclinado, que agarre más o menos dentro. Vamos ahí por partes, no hasta adentro y no del chorro entero. ¿Por qué? Porque si no se nos va a salir. Así lo vamos a estar haciendo por toda la carnita gruesa del pavo, porque tiene, el pavo es una carne gruesa, dura, entonces por eso requiere, para que agarre un sabor jugosito, no salga reseco, de inyectarse. De otra manera sale reseca la carne, porque es una carne que necesita hidratarse por lo gruesa. Entonces, así lo hacemos, amigos y amigas, por todo nuestro pavito, para que agarre mejor sabor. Dejarlo un día antes, que impregne toda la carnita de eso, y al otro día, lo primero, antes de ponerle todo lo demás, que después les voy a decir que es lo que vamos a echarle más, volverle a dar otra inyectada, porque va a soltar, por lo grueso de la carne, suelta el juguito de lo que le inyectamos. Entonces,
No, necesario que se lo eche todo, si hace bastante, porque va a soltar eso y si lo suelta, pues va a requerir otra vez que se le vuelva a inyectar. Entonces le volvemos a echar al día siguiente, primero que nada, otra vez otra inyectada y ya después procedemos a seguir preparándolo para meterlo al horno, que eso yo ya después les voy a decir. Vamos a tener que esperarnos un día, amigos, con la segunda parte, que es... Ya lo inyecté otra vez. Estamos, como les dije, en el primer bloque para inyectarlo nuevamente el día siguiente. Lo dejé un día inyectado para que absorba bien los jugos de lo que le inyecté. De lo mismo que suelta, le volví a inyectar. Entonces, ahorita lo que voy a proceder, antes de meterlo al horno, claro está, es preparé un aderezo con chilitos para impregnárselo y le vamos a poner mantequilla antes de meter el relleno. Para este utilicé dos chiles pasillas, dos chiles guajillos, cuarta taza de vinagre, una cuarta parte de taza de vinagre, un ajo, cinco pimientas y todo lo licué. Y ahorita lo que voy a hacer es untárselo por dentro y por fuera. Pero primero lo que vamos a ponerle va a ser mantequilla, de preferencia de este tipo de mantequilla, más fácil, más suavecita de untar. Tienes que despegar previamente la piel al pavo. Usa un guante porque si tienes las uñas muy afiladitas, que no te las has cortado, lo que vas a hacer es que vas a reventar la piel y se va a salir lo que le pongas. Voy a tratar de ponerle que quede bien bien impregnadita la mantequilla por dentro antes de usarle el aderezo. Por la parte de la pechuga, que es la más gruesa principalmente, por este lado es donde tenemos más gruesa la bien, entonces sí, ya después usamos nuestro aderezo, preparamos bien bien, se untamos todos lados, abrir por todos lados la piel, por la pierna, para que penetre bien nuestro aderezo. Vemos que le hace falta más, pues a volverle a echar, que se vea que está bien impregnado, porque esto es lo que va también a darle sabor a nuestro pavito a la hora de probarlo. Darle bien por debajo de la pierna, bien levantarle la piel, todo esto. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a echar poquita mantequilla por acá, también por afuera, antes de echarle nuestra aderezo, para que agarre mejor sabor. Pues hay que usar las manitas, no queda de otra. Total, esto lleva su momento de perderle, ahora sí que el cuchi a las cosas, así en la cocina, pero van a ver el sabor a la hora de... Pues este va a ser el paso, el marinado, el pavito. Ahorita regreso para mostrarles cómo preparar el relleno. Muy bien, pues ahora miren, vamos a continuar con lo que es el relleno. Aquí ya lo tengo preparado para ahorrarnos tiempo. Es un relleno que hice con medio kilo de carne molida de puerco y medio kilo de carne molida de res. Usé también 10 pimientos
enteros, verdes, y un ajo, una cucharada y media de consomé de pollo, dos papas cocidas, picaditas, cuatro zanahorias también picaditas, seis apios picaditos, una barra de mantequilla a la hora de hacerla, una lata de verduras mixtas y aceitunas sin hueso, eso al gusto. Yo usé como unas 15 aceitunas. Ahora, lo que hice para prepararla, la de esta, fue en un sartén, puse todo con poquita aceite, puse a derretir la mantequilla, le incorporé la carne. Ya después de que la carne estuvo término cocido, más o menos, le incluí el ajo molido con pimienta y le agregué también las papas, el apio, la zanahoria y el último le eché las verduras mixtas y poquito adobo del que hice para marinar el pavo. Salsa de las que voy a usar para que nos ahorre tiempo. Esto lo venden, esto lo compré yo en la Walmart de aquí de Mexicali. Ya trae también para agarrar el extremo de la bolsa, cerrarlo, y es más rápido su cocimiento en el horno, porque se van a concentrar los jugos, se va a hacer a cocer más rápido la carne que dejarlo destapado sin nada, y tendería hasta secarse el pavo. Este pavo, estamos hablando de 7 kilos aproximadamente, nos va a llevar como entre 3 a 4 horas para que esté aproximadamente. Entonces, como les digo, ahorita lo voy a rellenar y ya les voy a mostrar todo en la cavidad, claro está, todo el relleno en la cavidad. Y ahorita que lo termine de rellenar, les voy a mostrar cómo lo vamos a empaquetar para después meterlo al horno. Ya puse el relleno, lo tapé con papel aluminio para que no se nos queme el relleno, ya después que lo destapa uno para que se dore. Al último lo dejamos como media hora, ya que vemos que está bien cocidito, bien frito el pavo. Entonces nada más para que se nos dore, lo destapo y le dejo este papel aluminio para que no se nos vaya a quemar el relleno. Lo que voy a hacer es ponerlo en la bolsa para ya proceder a pasarla al horno. Ya le puse la bolsa, que nos quede flojita, que no esté muy ajustado. Aquí con el pasadorcito que tiene, ya se deja a la manera para que no se nos vaya a abrir. Pero flojo, ¿por qué? Porque se nos va a inflar con el mismo vaporcito que va a soltar. Entonces, para que no se nos va a reventar y se nos cosa bien. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a poner nuestras vísceras también con papel aluminio para que se nos cosa aquí por fuera, y la carnita que nos sobró del relleno con nuestro pescuecito también aquí para que se nos haga también. Lo que vamos a hacer es precalentar el horno a 350 grados. Ya cuando está bien caliente, metemos el pavo y lo bajamos a 300 grados. Lo vamos a dejar entre 3 a 4 horas. Hay que estarlo checando. Vamos a checarlo a las 3 horas. Para abrirlo, echarle jugo de lo que nos quedó y que comience a dorarse. Más o menos se llevaría otra media hora a 40 a una hora, dependiendo cómo lo queramos de dorado. Y estarle echando juguito para que se nos conserve lo jugoso. Entonces lo que vamos a hacer es, ya que termine de precalentarse el horno, mostrarles para después cómo nos quedó.
después regresamos. Miren, amigos, como se habrán dado cuenta, después de 3 horas y media, lo máximo, se llevó. Ya está frito. Inclusive no hubo necesidad de dejarlo más tiempo en cuanto lo destapé. Ahí está, ya, mira. 3 horas y media. Es lo que les digo. Rinde. Si lo ponen en bolsas. Ahorita lo que vamos a proceder a sacarlo. Y lo voy a mostrar cómo nos quedó. Y pues ahí va el jamoncito también, miren. Ahí va el jamoncito. Ahorita lo muestro también. Amigos, pues miren. Aquí tenemos nuestro palito. Miren nomás. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Bien doradito. El relleno, miren. Bien cocidito. Por eso le pusimos el papel aluminio, para que no se nos seque, no se nos cosa de más, no se nos queme. Y se dan cuenta, sin necesidad de destaparlo, por lo mismo. Y miren, nomás, déjenme cortarle de este lado. Miren nomás que suavecito. Miren, suavecito. Suavecito. Miren. Háganlo. No se van a repetir. Y el juguito, miren, que suelta. Delicioso, amigos. Miren, vamos a ver que le pague, porque si no, aquí me lo voy a cagar. Después lo probamos. El puré, pues lo mismo, miren. Bien cocidito. Hombre, absorbió los juguitos, todo. Y para acompañar al pavito, preparé un puré de papa con mantequilla. Bien revueltito, poquita de especias, y del mismo juguito que suelta el pavo, preparé el gravy. El gravy lo podemos hacer en una ollita con mantequilla. Yo le eché, para esta cantidad de gravy, le eché la mitad de una barra de mantequilla, le eché 2 cucharadas de maicena y le eché la mitad de una taza del juguito coladito de lo que suelta el pavo, y lo revolví hasta que espesa, bien espesadito, miren, se dan cuenta. Entonces, y miren la carnita que nos sobró, pues acá la puse para que se hiciera también aparte. Y miren nomás el pescuecito, miren. Todo se aprovecha, amigos. Aquí nada se desperdicia. Todo se aprovecha.